El presidente Enrique Peña Nieto rechaza incrementar el gasto corriente con la reforma sendaria. Y no, y esto está muy claro y es un compromiso, no habrá recurso obtenido por esta vía o en esta de esta reforma sendaria para más gasto corriente y para más burocracia. Redes sociales e interconexión producen fronteras porosas para tareas de espionaje. Lo que hay que decir es que no hay soberanías absolutas y menos en el contexto de una tecnología globalizada. Más de tres cuartas partes de la población en el Distrito Federal, porque se tomen medidas distintas a las que permiten marchas y plantones, en el Distrito Federal, dice consulta Mitowski. A partir de esta semana en México, PlayStation pone a la venta un videojuego de culto, Batman: Arkman Origins, que ya tiene éxito rotundo en el mundo. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y tendré mucho gusto en llevarle a partir de este momento los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales es arroba efecto-financiero, arroba fermaldonado número 15 y hay un correo electrónico por si quiere usted participar de este ejercicio de comunicación. Es grupotribuna.com.mx, Le invito a que se quede. Vamos a comenzar. Como la semana pasada, aquí se lo adelantamos, el paquete de reformas que propuso el presidente Enrique Peña Nieto ha motivado que desde diversos frentes haya abierto un fuego literalmente cruzado. Industriales, empresarios, prestadores de servicios y hasta activistas de la izquierda han cuestionado en diversos tonos el contenido de la reforma educativa, la reforma energética, la financiera y también la fiscal. Tan intensa es la batalla que en las últimas semanas hemos visto una coincidencia inimaginable el empresariado y el líder de una izquierda dura radical, como Andrés Manuel López Obrador, cuestionar aspectos de la propuesta sendaria. La cosa no para ahí. El impuesto de un peso al litro de refresco también avivó una fuerte campaña como a continuación podremos observar. Por primera vez en México vamos a realizar el increíble acto de magia de ahogar a nuestras tienditas, ahogarlas por medio del impuesto a los refrescos. Para ello, tenemos la caja de líquido donde a fuerza de un peso por litro vamos a ahogar al representante de nuestras tienditas. ¿Se podrán salvar eliminando el impuesto al Chesco o se ahogarán para siempre? De ustedes depende. Impuesto al Chesco mata tiendita. AMPEC. Todos esos aspectos que sugiere la eventual aprobación de la reforma fiscal propuesta por la Presidencia de la República arroja diversos análisis y matices. Es esa la razón por la que saludo con gusto en este espacio a Carlos Montiel Solana, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Carlos, muy buenas noches. Gracias por recibir al equipo de Efecto Financiero. Gracias, el gusto es mío y nuevamente bienvenidos a esta a su casa. Gracias, Carlos. Finalmente será el Senado de la República quien decida en los próximos días cuáles son los impuestos que se quedan y cuáles se van. Quizás es el momento en el que debamos todos contener la respiración. Pues me parece que sí. La verdad es que el sector empresarial, no nada más en Puebla, sino en todo el país, está muy preocupado de esta iniciativa que ha llegado ahora el Senado de la República. Estamos haciendo los trabajos necesarios para hablar con los señores senadores. Eh, y hacerles ver el problema que tiene esta propuesta de reforma hacendaria. Es una propuesta que en nada contribuye a la formalización del empleo, como lo hemos dicho, en nada contribuye a la generación de más y de mejores empleos, a atraer inversión eh, directa que sea productiva y que le permita a nuestro país tener un desarrollo y un crecimiento económico. Así como quedó la minuta aprobada en Cámara de Diputados, ¿podría concluirse, Carlos, que se trata, es el resultado de la cerrazón? No, es resultado, este, bueno, desde luego que sí, es resultado de la cerrazón, pero además eh, el resultado es un bodrio, como le he llamado. Un servidor, un bodrio legislativo, eh, con una reforma eminentemente recaudatoria, por más que nos quieran decir lo contrario, que está preocupada en ver cómo se obtienen más recursos y está poco preocupada por decirnos cómo se van a distribuir esos recursos que requieren de más y cuáles son los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que, la, que se le van a establecer a la autoridad para que verdaderamente se pueda completar una reforma hacendaria. Carlos, la última vez que hablamos, manejabas la posibilidad de recurrir a los amparos como una forma de detener y frenar el resultado de esta reforma fiscal. ¿Qué otros instrumentos tiene la clase media? No, me parece que no es la única opción. Nosotros, es una posibilidad. Nosotros hoy... Nuestros esfuerzos están encaminados a hacerles ver a los legisladores el riesgo que tiene una reforma de este tipo. Nuestros esfuerzos están dedicados a ellos, Fer, y desde luego que eh, haremos todo lo posible por convencerlos. Pero evidentemente hay la posibilidad, no nada más de, de, de amparos de parte de las empresas. De hecho, en otras partes del país ya se empieza a hablar de paros técnicos como medida de protesta a nivel nacional. En fin, diferentes acciones que permitan, eh, pues, expresar la preocupación que tenemos y que quiero insistirle al auditorio, si me permites, Fer, no es porque vayamos a pagar más, es porque esta reforma no vemos que tenga una dirección. En torno a, encaminada a generar mejores empleos y generar un mejor desarrollo económico para el país. Nos genera muchísimas dudas el hecho de que se esté pidiendo más dinero cuando este año hay un subejercicio, nos genera muchísimas dudas de que se hayan preocupado los tres últimos sexenios en no endeudarnos y hoy con la mano en la cintura se pidan 260 mil millones de pesos que no nos dicen para qué van a ser utilizados cuando el gasto corriente... Del del, de, de todo el aparato burocrático a nivel nacional ocupa el 67% del presupuesto y no hay ningún esfuerzo ni vemos ningún esfuerzo de parte de eh, la autoridad para reducir, mm, este, digamos, el gasto corriente que hoy se tiene y que le podrían generar también mucho mayores ingresos. Para eh, atender los problemas que todos conocemos y las inversiones que se requieren hacer en el país en términos de salud, de infraestructura, de, infraestructura, de desarrollo social. Carlos Montiel, gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Gracias, Fer. Un saludo y un saludo al auditorio. Bueno, pero el presidente Enrique Peñanito tiene una opinión distinta desde Guadalajara a Jalisco, en donde se celebró la cumbre de negocios, habló por primera vez en torno al debate generado por la eventual aprobación de la reforma sendaria, dijo ni un solo peso a el gasto corriente o al pago de la burocracia. Escúchelo. Y no, y esto está muy claro y es un compromiso, no habrá recurso obtenido por esta vía o en esta de esta reforma sendaria para. Más gasto corriente y para más burocracia. Aquí está muy claro, tenemos que trabajar en fortalecer nuestras ventajas competitivas y eso solo puede ser en infraestructura, en más servicios educativos, en más servicios de salud y en más beneficios para la población. Para eso son los recursos que están inscritos en esta reforma sendaria. Sin duda polémica, porque cuando se habla. No solo de impuestos, sino del marco que rige el régimen fiscal. No advierto en ninguna parte del mundo que cuando realmente se pretenda hacer una reforma hacendaria o fiscal no toque algunos intereses y genere incomodidad en otros. Si esto no pasara, pues entonces tenga por seguro. De que no estaríamos hablando de una reforma de amplio calado. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero y también le recuerdo las cuentas en Twitter, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.